Lo primero, yo tengo en 2007 la misión de ir a conversar con los padres de Madeleine McCann. Habían pasado 3 meses exactos de la desaparición de esta niña. Era un tema que ya había llegado a Chile, era la niña, se decía, desaparecida más famosa del mundo. Los padres habían hecho toda una cruzada mediática, pero también con figuras públicas. Recuerdo perfecto, hasta Beckham había estado, ¿recuerdas o no? Sí. Fueron a hablar con el Papa en ese momento. En fin, Benedicto XVI. Y yo parto a una supuesta conferencia de prensa que los padres van a dar en la localidad de Praia da Luz, que está al sur de Portugal, en este lugar del Algarve, que se llama la Costa Sur. Y cuando llego, me encuentro con una de las fuentes que aparece en este reportaje, que es la encargada, hablemos de prensa de los McCann. O sea, estaba tan organizada la historia que ellos tenían hasta una asesora y un encargado de prensa. Porque, entiendan, o sea, Praia da Luz es como que habláramos de Zapallar o qué sé yo, del Quisco. Claro. Es una playa, pero es que estaba plagada de medios de todas las partes del mundo, sobre todo europeos, por supuesto, pero también de Estados Unidos, en fin. Y en ese contexto llego yo, una periodista que viene del último país del mundo, al final cayéndonos ahí, ¿no es cierto?, claro. de América, del sur, Televisión Nacional de Chile. Por supuesto que la encargada de prensa, cuando yo le digo, mira, yo sé que van a hablar los papás esta semana, pero es que olvídate que vamos a hablar, y no vamos a hablar con nadie, y me pega un portazo. Ojo, que en ese momento la prensa portuguesa y la prensa sensacionalista británica ya está emitiendo una serie de publicaciones que establece que los padres habrían tenido una participación en la muerte de la niña. ¿Qué fue lo primero que apareció? Entonces, llego en el peor momento. ¿Por qué? Porque ellos tienen una natural, sensación de que hay una hostilidad hacia ellos. Aversión al periodismo. Y aparte porque lo dice muy bien el documental de Netflix, y yo lo recomiendo absolutamente porque creo que es un gran trabajo de investigación, porque la policía había impregnado a toda la prensa con su tesis, que podría ser correcto o no, pero el punto es que no hay contrapeso. Los padres se les pasó la mano, la drogaron para que pudieran ir tranquilamente a comer cerca de este famoso resort, claro. Y cuando llegan la encontraron muerta. Esa es la tesis de la policía, ¿no? Exacto. Bien, en ese contexto yo lo que hago es intentar llegar a los padres, y la única manera que tengo, en periodismo, cuando tú tienes una puerta que se te cierra, obviamente tú tienes que abrir otras puertas o abrir otra ventana, claro. Y lo que entendí es que ahí ya había que ir a la fuente. Nosotros los periodistas siempre decimos, hay que ir a la fuente directa, y la fuente directa son los padres. Por lo tanto, trabajando con un productor portugués, me dice, vamos a ir, nos averiguamos a la hora en que los padres McCann llevaban a los mellizos a un jardín infantil. Eso ocurre un día X, me preparo, siempre voy preparada porque puede pasar cualquier cosa, y cuando llega Jerry McCann, llega a mí, digamos, yo le digo, señor McCann, necesito hablar con usted, me dice, espérese un ratito, y por supuesto el corazón te late 50.000 por hora, te dice, o sea, estoy acá frente a una posibilidad que puede abrirse una puerta, cerrarse para siempre, y ahí cuando sale, lo que hago es explicarle quién soy, y le digo algo que yo creo que fue súper determinante, señor McCann, yo no vengo sin ningún prejuicio. No tengo ningún prejuicio respecto de lo que puede haber pasado en esta historia. Nosotros como chilenos estamos igual de conmocionados como el resto del mundo. Y solo le pido que por favor no me cierre la puerta definitivamente. Y yo creo que esa frase, no me cierre la puerta definitivamente, algo produce y que me dice, ok, espere. Y ahí el espere, tú sabes que en televisión uno dice, tengo la historia una vez que se grabó. Claro, claro. No hay historia, o antes sea que la... Claro. Ilusión. Y yo voy con un camarógrafo que es Juan Carlos Segovia, un gran camarógrafo que había estado en 13 conflictos armados. Es decir, en las guerras, en los lugares más increíbles, guerra civil, en fin. Y me dice, Mirna, nunca había sentido una presión y un agobio tan grande como esos 5 días. Y ahí comienza un trabajo hacia la asesora que tenía por función bloquear a la prensa. Y que ya te la había cerrado. Y que ya me había cerrado las puertas hace rato. Y además, ¿quién es usted? ¿Televisión Nacional de qué? O sea, ¿qué es eso? Bueno, y les digo que esto viene impresionante porque tú estabas compitiendo con, qué sé yo, con las grandes cadenas con la BBC, con CNN, qué sé yo, y yo pues. Entonces ahí es donde uno dice, cuando los astros se alinean a favor de uno, pero también la convicción. O sea, porque ojo, si yo no hubiese tenido la convicción, comillas, porque uno está llena de dudas, bueno, de abalanzarme sobre este hombre y decirle, por favor, de verdad, no me haga sentir que viaje en vano,
Por eso le digo, viajado miles de kilómetros. Yo no sé, algo le pasó y yo creo que quizás vio en mí, anda a saber tú, la posibilidad también de que al final del mundo, en otro continente, se pudiera conocer esta historia. Porque hasta ese minuto, ningún medio latinoamericano, cuando hablo latinoamericano de México para acá, lo había entrevistado a los padres. Y a los 3 días... me dan la entrevista. ¿Y cómo te comunican el que vas a poder conversar con ellos? A través de la asesora. Que te dice, ok. Que todo esto terminamos. Enojadísima. Mi mejor amiga, no. ¿En mejor serio? Amiga, no. Ya nos juntamos, ya era. Pero, no, es mi mejor amiga. Entonces ahí tú te das cuenta cómo se van rompiendo barreras y cómo tú vas logrando establecer confianza. Pero me ponen una condición. Ellos tienen que saber las preguntas. Perfecto. Ah, ya. ¿Cuántas preguntas? Ahora, no, estaban todas, pero a ver, yo creo que en ese caso, uno como periodista no parte con pauta, es decir, uno no entrega las preguntas, claro, pero obviamente, si tú tienes la posibilidad de entrevistar a los padres, es decir, ok. Ahí están. No se preocupe, le vamos a mostrar las preguntas. Impresiones al estar frente a los padres y luego, ¿qué te sucede a ti en la interna con respecto a las acusaciones que se le hacen a ellos? A ver. Lo primero que quiero decir es que cuando uno tiene una entrevista de este nivel, claro, con todas las dificultades que supone, mi objetivo es conseguir la entrevista. Entonces, hay como un bloqueo. No estoy pensando, iré a demostrar, iré a encontrarle algo que diga la mamá, el papá, que me haga sentir que pueden ser sospechosos. Yo te diría que no, definitivamente no. Yo las preguntas las tenía, de hecho, preparadas desde Chile. Yo ya tenía mi cuestionario de preguntas realizadas y todo, porque... ¿Ese tema no lo podías tocar? ¿Cuál tema? El tema de la sospecha de los padres. Pero tú lo descartas, acaba de decir. O sea, ¿a ti no te parece? No, no es que no me parezca. Lo que te quiero decir es que tengo que ser... A ver... responsable, o sea, ¿cuál es el argumento? Si todo lo que la prensa en ese momento hablaba, que decía relación con que los perros, estos sabuesos habían logrado encontrar, ¿no es cierto?, pruebas de sangre, en fin, todo estaba era muy poco claro, es decir, había mucha especulación, mucho fake news también, en ese tiempo nos hablaba de fake news, bueno, hoy día serían fake news. ¿Pero tú a ellos les pudiste preguntar respecto a eso o esa pregunta estaba vetada? Mira, no recuerdo exactamente si yo pude preguntarles directamente que sí. No. Si le pregunto en general, lo que pasa es que yo no podía entrar al proceso mismo porque había una investigación que se estaba realizando, entonces ellos me piden que no entremos en detalles, más específicos. Evidentemente que ellos me cuentan todo lo que pasó esa noche, todo lo que ya el documental está contando. Claro. Les pregunto si no creen que a estas alturas, después de 3 meses, la niña ya está muerta, o sea, con mucha... sutileza. Fue muy sutil. Pero les dije, o sea, porque evidentemente que después de 3 meses las posibilidades de encontrarla con vida cada vez son más y más y más, y bueno, la historia lo ha mostrado. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué te ellos dicen en ese momento, ellos dicen, nosotros creemos que Madeline está viva y estamos trabajando para encontrarla, una cosa. Pero ¿cuál era la teoría de ellos en ese minuto? No, la de siempre. Ellos fueron a comer y... la secuestraron en un minuto en que la pieza estuvo, qué sé yo, sin vigilancia por alrededor de 20 minutos. Cosa que en el documental la policía cuestiona, la policía portuguesa. Ellos dicen, no es verdad, no iban cada 20 minutos, claro. Eso no es así. No se veía el departamento. No se veía el departamento. Siempre se les cuestionó a los padres que no mostraban llanto, emotividad. Cámara, emotividad. ¿Cómo lo notaste tú? Ya sea con cámara prendida o con cámara apagada, pero desde el punto de vista de su estado emocional. O sea, ella destruida. O sea, yo no sé si ella siempre fue tan delgada, digamos, pero evidentemente que hay un desgaste físico que se nota en su cuerpo, en su rostro. Ella está siempre con el peluche, con un muñeco. Era una especie como de perrito de peluche que tenía la niñita. Siempre lleva a todos lados con este perrito, con este peluche. Yo le pregunto, de hecho, y me dice, sí, este es el peluche de mi hija. Ella está muy, muy, muy mal. Él está mucho más contenido y mucho más controlado. Claro. Pero ¿quién es uno para juzgar cómo la gente se vive el duelo? O sea, yo no sería capaz de decir, oye, pero ¿cómo tú estás que no lloras? Y cada uno sabe lo que hace. Me doy una pregunta. ¿Tú viste ese peluche? Sí. Que es una pieza clave en el documental. Sí. Obviamente no estaba lavado ni nada, estaba como siempre. Sí. Porque supuestamente... uno de estos perros especializados, muy pocos que hay en el mundo, descubrió que en ese peluche estuvo acompañado de un cadáver.
cómo si algún momento ese peluche hubiera estado con la niñita. Exactamente. Pero muerta. Sí. Lo que pasa es que yo lo que tengo que decir después de ver el documental y después de ver la entrevista y todo lo que pasó, es que esos elementos no fueron suficientes para determinar que ellos efectivamente habían sido parte de un acto negligente, porque nadie está diciendo acá, lo que la policía nunca dijo, que ellos lo habían asesinado con dolo. Pregunta que te plantea Mirna, ¿crees tú si este secuestro, conservando esa teoría, fue planeada de antes o fue que la oportunidad hizo al ladrón? Mira, no tengo cómo saberlo, porque ni siquiera el documental y el trabajo de investigación que hace Netflix logra llegar a una conclusión. O sea, lo que ellos hacen es mostrar todas las posibilidades que hay aquí en esta historia. Ahora, a mí me parece pavoroso otro tema, que es lo que muestra el documental, y es la cantidad de redes y organizaciones de pedofilia que están, pero urbi et orbi. O sea, la posibilidad cierta de que un niño o niña sea secuestrado por una persona... La red de explotación infantil es mucho más fuerte de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Y eso es lo que nos muestra el documental. Mira, tú dices que el documental es bueno desde el punto de vista periodístico. Bueno, sí. ¿Por qué crees tú que los padres no quisieron participar? ¿Por qué pensaban que no iba a ayudar esto a la causa? Porque según lo que se ha dicho, es que los padres consideraron que el documental evidentemente no avanzó más allá de poder encontrar nuevos hallazgos. Lo que hace el documental que tiene es que logra representar muy bien la historia, pero reconstituyendo la historia. Pero te pongo un ejemplo, solo para no olvidar. Yo hace unos 14 años hice un reportaje sobre el crimen de Alice Meyer, que fue un crimen muy, muy emblemático en la época de la dictadura, año 1985, pero fue un crimen de una mujer, Alice Meyer, que es asesinada por un hombre. Y te quiero decir que 20 años después nosotros reconstituimos la historia y pudimos lograr cosas que no se habían dicho antes, es decir, nuevos hallazgos. El caso estaba prescrito. Alice estaba muerta, no se podía reabrir la causa, pero logramos nuevos hallazgos. Es verdad, a veces se puede, pero tampoco es rol de los periodistas ni de las personas que trabajan en este tipo de plataformas. Es decir, hacer justicia, como dices tú, o asumir el rol de un investigador privado.